En esta ocasión te tengo una rutina de cardio y coordinación para el adulto mayor. Este ejercicio constará de una marcha normal durante toda la rutina que durará 20 minutos aproximadamente, el cual la rutina, si a ti te cuesta mucho, la puedes hacer cortita. Si tú ya eres un adulto más activo, podemos hacerla más larga sin tocar la silla. Esto durante un minuto. Al finalizar tu minuto de marcha normal, empezaremos a hacer lateralizaciones. Vamos a los lados, para los que son más activos, a los lados de esta manera. Los que no, se pueden tomar de la silla y un minuto. Vamos a durar aquí. Terminando el minuto, regresamos a la marcha normal. Comenzamos, vamos a hacer flexiones hacia atrás, un minuto. Si no es necesario agarrarte, puedes hacerlo sin agarrarte durante un minuto. Listo, terminando el minuto, vamos a hacer talón, punta, regresamos, talón, punta y regresamos. Puedes tomarte de la silla si es necesario. Listo, terminando el minuto, vamos a hacer sentadillas. Puedes tomarte de la silla o no. Volvemos al minuto. Terminamos y vamos a hacer desplantes. De cada lado, un minuto. Volvemos al minuto de descanso. Y para terminar, vamos a hacerlo en diagonal. Uno de cada lado. Y terminamos la rutina con un minuto de marcha normal. Eso es todo en la rutina de cardio. Recuerda que esta rutina dura 20 minutos siempre y cuando hagas tu rutina de marcha normal y los ejercicios activos. Y puedes dejarnos tus comentarios, tus sugerencias y nos vemos la próxima vez.